Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a esta serie aquí en Mirador Universitario, el Instituto de Química a la punta de la innovación. Hoy con un segundo programa de esta serie que lleva por título ¿Funcionan los productos naturales contra las enfermedades? Pues precisamente el día de hoy vamos a estar platicando sobre todo eso. Tenemos como siempre a nuestro panel de expertos que seguramente podrán intercambiar información con todos ustedes. ¿Qué hay al respecto de esto de los productos naturales? Y sobre todo, pues esta relación que tienen para prevenir o contrarrestar enfermedades. Y para ello, pues quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompañan el doctor Mariano Martínez Vázquez. Él es investigador del Departamento de Productos Naturales, obviamente del Instituto de Química. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto me da saludarlo. Bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Al contrario, un placer como siempre. Y también, amigo de esta barra de Mirador Universitario, me da mucho gusto saludar al doctor Ricardo Reyes Chipa, también investigador del Departamento de Productos Naturales. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerlo de nueva cuenta aquí en Mirador Universitario. Yo les recuerdo que este programa se enriquece muchísimo con la participación de todos ustedes, así es que sean tan amables de establecer contacto con nosotros. En unos momentos más ya están ahí las líneas telefónicas. Comuníquese al 5622-8728. También lo pueden hacer al 5622-8720. Ahí lo tiene usted. Y finalmente una tercera línea telefónica, 5622-8718, para que llame, platique con nosotros. Si usted prefiere hacerlo a través de la vía electrónica, lo puede hacer a través de la dirección electrónica mirador@cuaed.unam.mx. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de la dirección electrónica mirador.cuaed.unam.mx para que usted siga de cerca este programa. Si realmente funcionan estos productos naturales contra las enfermedades, pues precisamente de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda un tema interesante, bonito y que obviamente abre un panorama muy grande de lo que una dependencia de nuestra querida universidad, en este caso el Instituto de Química, se encuentra ya innovando en este terreno. Así es que, doctor Martínez, yo le quisiera preguntar, ¿por qué no empezamos y nos platica un poquito y compartimos con la audiencia cuáles son sus líneas de investigación que actualmente está usted desarrollando en este sentido de los productos naturales? Gracias. Bueno, en la línea principal de las investigaciones que llevamos a cabo en mi grupo es, primero, el aislamiento de lo que llamamos nosotros metabolitos secundarios de plantas medicinales, y luego evaluarlas en diferentes métodos biológicos para ver si tienen actividad. Esto con el fin de relacionar la cultura empírica de la medicina tradicional con algo de nuestras investigaciones. Esa es la línea principal que tenemos. Es decir, el aislamiento de la herbolaria, de este espectro tan amplio de herbolaria, y obviamente el aislamiento de lo que se supone son los principios activos. Correcto. De las plantas medicinales. Y en este sentido, doctor Reyes, sus líneas de investigación. Bueno, en mi caso, en el laboratorio nos dedicamos a estudiar o a buscar sustancias de origen natural, vegetal principalmente, que son activos contra virus, en especial el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, SIDA. Uh-huh. Y también otras líneas relacionadas, por ejemplo, tuberculosis, porque tuberculosis está asociada a esta
enfermedad y otro tipo de sustancias como son con actividad antidepresiva y Alzheimer, sobre sistema nervioso, básicamente. Yo creo que una de las situaciones que es muy frecuente ver en México y también en las sociedades latinoamericanas es la generación de leyendas urbanas, de mitos. Yo escuchaba por ahí como que siempre la excusa es decir, es que es un producto natural y por lo tanto eso es indicativo de que es bueno. Alguna vez platicaba yo con mis estudiantes en la Facultad de Veterinaria, bueno, el veneno de la mamba africana es un producto natural y es el más peligroso del planeta. ¿Por qué no nos comentan un poquito sobre estos mitos de estos productos naturales? ¿Realmente funcionarán, no funcionarán? ¿O cuáles son esos mitos, doctor Martínez? Bueno, en realidad sí hay muchos mitos, ¿sí? Pero también hay gran tradición de usos medicinales, no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Eso nos pone en la sesgo de realmente servirán o no servirán los productos naturales. Parte de, para contestar esa pregunta, es por lo cual estamos investigando, ¿sí? Es cierto que se traducen muchos mitos, no solamente en las ciudades urbanas, pero también en el campo. Lo que se puede decir es que las plantas medicinales no son mágicas. Eso es claro y absoluto. Y otra de las cosas que hay que entender es que las plantas medicinales o algunos productos vegetales pueden ser tan tóxicos como cualquier fármaco. O sea, lo que hay que entender es que hay que investigar, y es lo que tratamos de hacer, realmente si sirven o no sirven. En eso nos hemos dedicado mucho tiempo para conocer cuál es realmente el potencial que tienen las plantas medicinales como agentes terapéuticos, porque es innegable que tenemos una tradición de siglos, y no solamente en México, sino la humanidad, que ha utilizado las plantas medicinales para procurarse salud. Y otro dato que es impresionante es la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que aproximadamente el 80% de la población mundial busca procuración de salud mediante las plantas medicinales. Esos son datos importantes que no hay que dejar de lado y decir sirve o no sirve. Yo vuelvo a insistir, hay que estudiar realmente y en eso estamos. Claro, y en ese sentido, doctor Reyes, bueno, el método científico obviamente disipa creencias. Los mitos son creencias, ¿no? Pero a veces como que la idiosincrasia social le da más importancia a un mito, a una leyenda urbana, que a veces los resultados, como nos dice el doctor Martínez, provenientes del método científico. Bueno, pero hay evidencias sólidas y yo creo que la más sólida hoy día es que el Premio Nobel de Medicina 2015 exactamente se le otorgó a 3 investigadores por el desarrollo de nuevos medicamentos para combatir enfermedades parasitarias a partir, uno, la doctora Yu Yutu, de una sustancia de una planta china que se usaba en la medicina tradicional china, y otros 2 investigadores por el desarrollo de sustancias como la vermectina para el tratamiento de enfermedades como la elefantiasis, la oncocercosis, que también son parasitarias. Entonces, creo que es más que evidente que las sustancias que contienen las plantas pueden tener usos medicinales o derivarse de ellas otras sustancias que pueden ser incluso también más potentes. Pero en ese caso, pues creo que las evidencias nos remiten a que sí funcionan, y ya es una historia larga, porque hablemos de Fleming, 1930, la penicilina. Así es. En este caso, la vermectina también, de un hongo o estreptomices o actinomiceto, según se quiera ver. Entonces sí hay evidencias sólidas de que los productos naturales, estas sustancias producidas por la naturaleza, por seres vivos, sí funcionan. Sí, que es importante, y que yo creo que por eso aquí radica la relevancia de programas como este, porque bueno, en el mundo científico es claro la evidencia que emana de los trabajos de investigación, pero para que esto tenga impacto en la sociedad mexicana, a veces esto no llega, vamos a decir, al consumidor con una evidencia como tal. Y como usted bien apuntaba, me gustó mucho el término que utilizaba, muchas personas pueden pensar que el uso de plantas medicinales resultan o caen en algo mágico, ¿no? Y no es así. O sea,
sea, realmente tenemos una comprobación real. Y entonces, cuando generamos una pregunta de investigación, yo quisiera preguntarle, doctor Martínez, ¿cómo inicia un trabajo de investigación en este sentido? ¿Qué es lo que motiva al investigador? Claro, es generar una pregunta que hay que responder, pero en su caso, platíquenos un poquito de esta experiencia. Bueno, en nuestro grupo realmente lo que iniciamos es ubicar las plantas medicinales, ¿sí?, y ver cuál es su uso tradicional. Nosotros estamos muy involucrados en productos naturales contra el cáncer. Mm. Eso es uno de nuestras principales vías. No es la única, pero es la una de las más principales. Entonces vamos a la medicina tradicional y vemos dentro de ese conjunto de plantas que en México son aproximadamente 3,000 especies medicinales, y ubicamos cuáles son las que se dicen que son utilizadas contra el cáncer. Uh-huh. Un ejemplo es el Quetzalcoatl, Amphiritum astringens. Amphiritum astringens es una planta muy conocida por las personas que usan la medicina tradicional para 40 diferentes padecimientos. Y entre una de ellas que se menciona es el cáncer gástrico, ¿sí? Tomamos esa información y nosotros empezamos a hacer el estudio que consiste en obtener la planta, que debe ser validada por un experto biólogo para que no estemos utilizando una planta diferente, y hacemos los extractos, y esos extractos los evaluamos en modelos muy estrictos para ver realmente si tienen o no tienen actividad anticancerosa. Una vez que obtenemos la planta, el extracto, que sí es, se puede obtener muchos tipos de extractos dependiendo del tipo de disolvente que se quiera que se utilizar. Claro. Entonces, una vez que tenemos los extractos activos, procedemos al aislamiento y elucidación estructural, o sea, saber cuál es la estructura de los principios activos para tener productos puros con una estructura conocida y someterlo de nuevo a estos métodos rigurosos y realmente ver si tienen o no tienen actividad. Entonces, nuestra principal motivación es buscar dentro de las plantas medicinales cuáles son las que se están utilizando para diferente fin y estudiarlas. Partimos nosotros de plantas medicinales, pero no validamos el uso, ¿sí? Uh-huh. Eso se los dejo a otros expertos que yo no soy. Yo a lo que me dedico es a lo que estoy comentando, ¿sí? Todo mi conocimiento está dirigido a eso, al aislamiento de los principios activos o posibles principios activos y evaluarlos en modelos bien rígidos, científicos, que demuestren real, sin fehacientemente, lo que es la actividad. Es lo que hacemos nosotros. ¿Cuánto tiempo toma esto, doctor Reyes? En un promedio, porque sería difícil establecerlo en un estándar, pero más o menos, digamos, en términos generales. Bueno, depende de la complejidad del extracto, de las moléculas. De la molécula. También, efectivamente. Y bueno, pero digamos, en promedio podríamos decir un año por planta, ¿no? De que se inicia el proceso a que se culmina. Pero también hay, digamos, hay otros procesos, además de la medicina tradicional como guía. Por ejemplo, se puede usar la bioprospección. Por ejemplo, para ciertas enfermedades, por ejemplo, el VIH-Sida, que tiene 30 años, pues no había un cúmulo de conocimientos sobre eso. En el caso, por ejemplo, del Quetzalcoatl que mencionó el doctor Martínez, pues es un árbol muy conocido en la medicina tradicional. Entonces, por ejemplo, ahí hay acumulado información, mencionaba 30 enfermedades, entre ellas, por ejemplo, menciona la tisis, que se relaciona con la tuberculosis, por ejemplo. Entonces, a veces las estudiamos de puntos de vista diferentes. El doctor Martínez para el cáncer, nosotros la estudiamos recientemente para, digamos, cuestiones de tuberculosis asociado a VIH. Entonces, ahí sí hay una acumulación de conocimiento, una hipótesis que se puede validar. Y claro, desde la perspectiva científica, pues las plantas funcionan porque tienen sustancias químicas, ¿no? Para nosotros son una mezcla de sustancias químicas que pueden o no tener actividad biológica o farmacológica. Pero también se puede usar hasta el sondeo a la
azar, la bioprospección, uh-huh. que en el caso de los productos naturales contra el VIH, pues esa fue la forma como se empezó a hacer, porque claro, no había quien le dijera qué planta puede servir. Entonces, pero en sí el proceso puede llevar, pues sí, diría yo, un año por planta, ¿no? Ahora, comentaba el doctor Martínez, bueno, hasta donde llega el nivel de conocimiento de ejercicio científico de su grupo de investigación, es no incluir la validación todavía, esto en modelos vivos. ¿Por qué no me platican un poquito los dos? ¿Cuáles son los modelos que utilizan, ya sea desde el punto de vista prospectivo o realmente como para poder comprobar que la estructura molecular que ya aislaron va a tener un impacto positivo sobre la enfermedad en cuestión? Bueno, generalmente las evaluaciones, decimos nosotros, sí. se hace in vitro y en vivo. O sea, uh-huh. in vitro es generalmente significar que lo hacemos en líneas celulares que uh-huh. se cultivan para ese propósito. Claro. Y en vivo es utilizar diferentes modelos animales. En mi caso, generalmente utilizamos o ratones o ratas, ¿sí? de laboratorio. Entonces, en estos modelos nosotros probamos las sustancias, por ejemplo, en líneas celulares de cáncer, vemos si los compuestos eliminan la proliferación celular de este tipo de célula. Otro de los modelos que hacemos en vivo en cáncer es inyectar células de cáncer humano a los ratones, y eso se llama xenotrasplante. Una vez que tenemos ese modelo, probamos nuestros compuestos a diferentes dosis, a diferentes circunstancias, y vemos si realmente está funcionando o no. Una vez que ya tenemos, en el caso de los tumores inducidos, vemos si realmente se reduce la proliferación, se reduce el tamaño, el volumen, y extirpamos los tumores y los estudiamos y los comparamos con aquellos que no fueron tratados y con ratones sanos. Eso da mucha información. Me imagino. Mucha información. Sin duda. Entonces se ve que ahora tenemos datos concretos, reales, que este tipo de compuestos que tienen actividad antitumoral están inhibiendo ciertas enzimas que están involucradas en la proliferación celular. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues ya tenemos todo esto bien montado. Nos costó mucho trabajo. Me imagino. ¿Sí? Muchas colaboraciones en diferentes sitios. Principalmente este tipo de colaboraciones yo las hago con el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Nacional de Cancerología. Estamos en una estrecha colaboración, sí, porque muchos de los modelos que se utilizo no los puedo tener en mi laboratorio. ¿Sí? Entonces necesito la colaboración de gente que tenga laboratorios específicos para hacer este tipo de pruebas. ¿Sabes? Esa es la manera en que nosotros hacemos las evaluaciones, en vitro y en vivo. Y todo el mundo me pregunta, ¿cuándo va a seres humanos? Exacto. Ese paso es muy difícil, al menos para nosotros como investigadores. Últimamente hemos estado teniendo mucho apoyo de parte de la dirección de nuestra dependencia y estamos tratando ahora de hacer ese paso en mi grupo, llegar a lo que se llama la prueba clínica fase 1, o sea, es donde ya tenemos los pacientes, ya tenemos un hospital un producto, asociado, digamos. Y evaluar todo esto. Pero no es fácil, no es fácil y es muy caro. No, sin duda. Entonces, ahorita estamos haciendo todo lo posible para llegar por primera vez, al menos en mi grupo, a esta fase clínica 1. Y estamos hablando particularmente de cáncer. ¿Algún tipo de cáncer en particular, Doc? Sí. Estamos ahorita, según la epidemiología del cáncer, en México son muy importantes para el hombre próstata y la mujer mama. Mama, claro. Entonces estamos enfocados en estos dos tipos de cánceres, ¿eh? Y hemos encontrado, realmente me da mucho gusto porque nos hemos pasado bastante tiempo en ello y hemos encontrado que metabolitos secundarios provenientes de plantas medicinales, han tenido... Y eso es lo importante, ¿sí? Nuevos mecanismos de acción contra esto.
Ah, pues eso resulta muy interesante. ¿Qué les parece si retomamos ese tema? Vamos a ver un video que se realizó para compartirlo con todos ustedes con el doctor Alfredo Ortega. Él es investigador también del Departamento de Productos Naturales y vamos a ver qué nos comenta él en particular sobre las líneas de investigación que está desarrollando. Nosotros regresamos aquí al estudio y retomamos este tema tan interesante ya de si estos productos como tal ya pueden pasar a esa fase de constatación clínica. Vamos para allá y volvemos en un momentito. Bueno, todo este asunto comienza en esta etapa. Les voy a mostrar un espécimen que comenzamos a trabajar para aislar los principios activos de la planta y posteriormente buscarles alguna aplicación. Este es un espécimen recién clasificado, es prácticamente una planta nueva para nuestro conocimiento, que vamos a tratar de elucidar cuál es su composición y si tiene alguna utilidad. Para ello, pues debo mencionar que los productos naturales se conocen desde el principio de la historia humana, ya que era el único recurso que tenía el ser humano para aliviar sus males. Al ensayo y error descubría plantas medicinales, y con el devenir de la historia estas plantas medicinales crearon toda una tradición que hasta la fecha continuamos. En esta etapa en que estamos ahora ya, la investigación en productos naturales no se detiene solamente en el estudio de las propiedades macro de la planta, sino se hacen ya análisis más finos, más detallados de la composición de la planta y se ensayan por separado todos los compuestos que se hayan podido identificar en el espécimen estudiado. No es tan sencillo como se dice en palabras el encontrar algo importante en una planta. Hay estudios estadísticos que dicen que para que uno pueda encontrar un producto natural útil a la sociedad, que tenga una aplicación relevante para la salud humana, se necesitan hacer aproximadamente 16,000 ensayos de plantas para que podamos aislar un solo producto que tenga alguna utilidad. Asimismo, en la química sintética del mundo, que también se ha desarrollado tremendamente en el campo de la salud, se requieren más de 20,000 ensayos para encontrar un solo producto útil para la salud humana. Por ello, considero yo que ese es un factor muy importante para justificar el costo de la salud, de inversión en salud. Pero sí tienen una reputación de planta medicinal. Esto probablemente sea porque alguien tuvo éxito en el uso de esta planta medicinal y le creó toda una serie de antecedentes de utilidad, y cuando llega a la planta para su estudio a los laboratorios, pues el químico se encuentra con una serie de compuestos que no tienen ninguna actividad en pruebas específicas para lo que se dice que cura la planta. Esto no es un fracaso para los que trabajamos en productos naturales, porque para nosotros es más importante encontrar sustancias nuevas que encontrar un principio activo. Bien, pues muchas gracias al doctor Alfredo Ortega. Oigan, es una barbaridad, 16,000 ensayos para poder aislar uno. Es, digamos, toda una vida científica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, y bueno, lo que pasa es que las plantas se pueden ver como fuente de fármacos. Uh-huh. Y en ese caso, las estimaciones que dan
las compañías farmacéuticas, diversos analistas, por ejemplo, dicen que para elaborar un fármaco se requieren 16 años, 20 años, desde que se descubre la actividad farmacológica y ya se caracterizó el principio activo, y inversiones del orden de 800 a 2 mil millones de dólares. Entonces son inversiones muy fuertes. Entonces también el mundo está experimentando una crisis en el sentido de que cada vez hay menos fármacos nuevos y el costo para crearlos es muy alto. Pero no es la única alternativa. También hay la opción de usarlos como fitofármacos, que en este caso serían extractos estandarizados, o también la opción de la medicina tradicional, que también en realidad se está explorando poco. Es decir, qué tan efectivos son los tecitos que se toma la gente. Sí. Y que muchas veces lo toma como agua de tiempo, es decir, todo el tiempo está consumiendo, sí. Y entonces eso le permite tal vez alcanzar las dosis terapéuticas. Pero son, digamos, diferentes perspectivas de las plantas, cómo las ve, si para la industria, bueno, si el otro investigador incluso, ¿no? Claro, pero finalmente todo recae en la química, porque sí. La explicación a su actividad farmacológica radica en las sustancias que contiene. Sí, creo que nos estaremos todos de acuerdo que esto va más allá que los simples tecitos, como usted comentaba, si ya lo vemos desde un punto de vista industrial. Y además, si partimos de la premisa que hay enfermos más que enfermedades, visto desde ese punto de vista, pues tenemos que encontrar la fuente para contrarrestar esto, y ahí es donde radica, pues, potencialmente lo complicado de lo que ya ustedes me están platicando. El doctor Martínez hablaba de su línea de trabajo sobre cáncer. En lo particular, usted, doctor Reyes, ¿estás enfocado sobre alguna enfermedad en particular? Sí, mencionaba una de ellas, el VIH. El VIH, así es. En este caso, pues, se necesitan laboratorios de tercer nivel que no tenemos disponibles, pero podemos ensayar con una enzima. En este caso, con una enzima que produce el virus y que le permite pasar su material genético de ARN a ADN e incorporarlo al material genético de la célula huésped. Entonces, ese sí no es un ensayo peligroso. Se puede hacer, pero digamos que nos da resultados parciales. Entonces también eso viene a colación con el tipo de investigación que se realiza y podemos realizar, que en nuestro caso es la investigación preclínica, y ya estamos involucrando varias disciplinas, los colegas botánicos, los etnobotánicos, los químicos, farmacólogos, y todavía nos falta la parte clínica, que es la más complicada, como había mencionado el doctor Martínez, que es la que se lleva más tiempo, porque no solo hay que asegurar eficacia, sino que no exista toxicidad. Por eso Hay diferentes fases clínicas en la investigación 1, 2 y 3. Digamos, empezar primero viendo si no es tóxico. Claro. El producto que se quiere administrar, la sustancia que se quiere administrar en voluntarios sanos, ¿no? Y antes de llegar ya a los pacientes a los cuales se les pretende, digamos, que sirva como un elemento terapéutico. Entonces es un proceso largo que requiere muchas especialidades. Entonces es completamente interdisciplinario este desarrollo de medicamentos, de los cuales cada quien hacemos una parte. Claro. Y en esta parte la química es fundamental porque es la identificación de las sustancias activas. Sin duda. Más o menos rápidamente, porque el tiempo es inexorable en la televisión y ya nos vamos a ir a una pausa, pero rápidamente, potencialmente en el nivel en el que están ahorita ya, particularmente en estas dos investigaciones, ¿cuál es la perspectiva que le ven en un futuro, en tiempo, digamos? En tiempo, como comenté yo hace rato, nosotros ya estamos así a la puerta de una prueba clínica. De la fase clínica. De la fase clínica. Espero que se logre. Claro. Como dijo el doctor, es largo, es difícil y caro. Sí.
Pero hagamos votos de que sí, doctor Martínez, porque sobre todo estos dos grandes investigadores son nuestros, son mexicanos, y han tocado el tema de dos enfermedades que pues ocupan los primeros lugares en términos de decesos, de vidas humanas, como lo es el virus del VIH y, por supuesto, el cáncer. Pero vamos a seguir platicando precisamente sobre la funcionalidad de los productos naturales aquí en Mirador Universitario. Vámonos rapidito a una pausa y ya volvemos aquí a Mirador Universitario. Estamos de regreso aquí en Mirador Universitario, en esta maravillosa serie, el Instituto de Química, la punta de la innovación, hoy con el programa ¿Funcionan los productos naturales contra las enfermedades? Un tema que se está poniendo calientito con nuestros expertos de todo este mágico mundo, por decirlo de alguna manera, porque ya nos ha quedado perfectamente claro que de magia no tiene nada, sino que es realmente ciencia. Y bueno, pues yo les agradezco a ustedes que continúen con nosotros. Les recuerdo que están abiertas ya las líneas de contacto para que precisamente nos quieran preguntar o lo que quieran preguntarle a nuestros especialistas lo podamos atender con mucho gusto. Ahí está la primera línea, 5622-8728. También tenemos la 5622-8720 y una tercera línea a su disposición, que es la 5622-8718. Pero si usted prefiere mandarnos un correo electrónico y establecer contacto a través de esta vía, la dirección electrónica mirador@cuaed.unam.mx ya está a su disposición. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de la dirección electrónica mirador.cuaed.unam.mx para que llame, platique con nosotros, establezca contacto con estos dos grandes especialistas de lo que está haciendo nuestro querido Instituto de Química de nuestra máxima casa de estudios. Sí, para beneficio de todos nosotros, el control y, por qué no decirlo, la cura de enfermedades tan graves como ya me estuvieron platicando antes de irnos a la pausa. Ahora, de todo este bagaje, pues sin duda un elemento fundamental es la materia prima, ¿no? Ya surgió la duda, ya revisaron la literatura, deciden escoger una planta y ahora hay que conseguirla. Y muchas de estas plantas sabemos que tienen origen en las comunidades indígenas y a lo mejor están, no sé si decir áreas protegidas, o a lo mejor no es tan fácil llegar y decirle, oiga, yo quiero tal cantidad de esta planta. ¿Cómo le hacemos en ese sentido? ¿Qué me comentan al respecto? Bueno, en nuestro caso sí hemos tenido que cambiar de actitud para ir a colectar las plantas medicinales. Yo ando en estos asuntos hace más de 40 años, entonces ya tengo algo de experiencia. Y antes podíamos ir libremente al campo y escoger, claro, y llevamos una guía, lo mejor es llevar una persona que sepa. ¿Sí? Y colectábamos. Pues esos tiempos creo que ya pasaron. Ahora la colecta se tiene que hacer a través de convenios con las comunidades que tienen en sus tierras, claro. Estas plantas. Ya creo que ya no hay otra manera, es tomar el teléfono, decir vamos a ir acá, nos pueden ayudar o cómo podemos colectar esta especie que necesitamos. Generalmente hay buena colaboración, generalmente hay buena cooperación. Es lo que le quiero preguntar, sí. Si realmente la respuesta de estas comunidades es así. Generalmente adecuada. Sí, claro, a ellos les preocupa cuál es el fin de su planta, y donde uno les explica lo más que puede cuál es el fin, y que sobre todo no tenemos ningún fin de lucro. De lucro. ¿No? Sí, uh-huh. Y que eventualmente la información que se va a generar se les va a regresar a ellos. Claro. ¿Sí?
y ellos dirán qué hacer con esa información. Y tendrán un impacto positivo finalmente, sí, ¿no? Pero ya ir libremente, como hacíamos hace 20 o 15 años, eso ya pasó. Ya pasó. Sí, entonces ahora las comunidades son muy celosas de todas sus plantas medicinales o posibles plantas medicinales. Seguro. Ahora, en este sentido, doctor Reyes, hablamos del aislamiento, la identificación de un compuesto químico. Y esto, por supuesto, requiere de toda una infraestructura, de un equipamiento incluso especial. En su opinión, ¿cómo andamos en nuestro querido Instituto de Química en ese sentido? ¿Contamos con esa infraestructura? ¿Nos hace falta? ¿Qué me opina al respecto? No, pues estamos bien equipados, sin duda alguna. O sea, son equipos muy caros. Por ejemplo, una resonancia magnética nuclear, que dicen que vale, por megahertz, el orden de 500 mil pesos, un millón para arriba, digamos los baratos. Sí. Entonces, el instituto siempre se ha preocupado por tener una excelente infraestructura. Claro, siempre nos faltará algo más, porque está apareciendo nuevas cosas en la tecnología y que son contra los que tenemos que competir en el mundo, ¿no? Entonces, pues los métodos acoplados de separación e identificación, los aparatos cada vez más potentes, ya están en 1000 Hz y digamos ahorita vamos a llegar a uno de 700 MHz al instituto. Entonces, eso nos da una idea de que ahí vamos, pero nos falta un poquito, nos falta alguito. Dicen coloquialmente, ¿no?, que los investigadores no tenemos lleno. No hay llenadera. No hay llenadera en esta, pero podríamos decir que el Instituto de Química es capaz de sintetizar muchos de estos productos o de estas componentes químicos de plantas, claro, en términos generales, digamos. La experiencia también, los colegas que se dedican a química sintética, pues entonces pueden hacer ese tipo de desarrollos, que normalmente también es tardado, requiere paciencia, muchos ensayos y errores, etcétera. Y entonces tampoco es una materia que sea, digamos, de hoy a mañana, ¿no? Requiere su tiempo e inversiones también. Todo esto cuesta. Claro, y qué bueno que los investigadores no tengan lleno en ese sentido, porque eso hace que entren en una dinámica de mejora constante, de búsqueda de información, doctor Martínez. Era que quería comentar, sí, aparte de lo que ya mencionó el doctor, sí, la dinámica del Instituto de Química per se hace que siempre estemos requiriendo más y más, porque si no estaríamos estáticos, ¿sí? Claro. Y eso no tiene ninguna razón en la investigación. Nuestra dinámica propia de la investigación nos hace requerir siempre más y más y más. O sea, así es, pues no se puede cambiar. Con respecto al otro, y en nuestro grupo, tenemos a veces el problema de que el compuesto de interés en la planta viene en cantidad de miligramos. Mm. Entonces es muy difícil, tendríamos que hacer una gran colecta para sacar cantidades adecuadas. Entonces, para evitar eso, hemos entrado nosotros en colaboración con los colegas que hacen síntesis. Okay. Y entonces ahorita estamos haciendo síntesis de productos sobre la depresión, pero que vienen muy pequeñas en cantidades en la planta y lo estamos haciendo de manera sintética. Okay. Sí, entonces tengo ahí dos alumnos que están en colaboración con expertos en síntesis orgánica, pero estamos sintetizando ya productos naturales con actividad bien determinada, bien fija, ¿sí? Entonces ahí también estamos explorando esa. ¿Y eso qué dice? Bueno, por el momento tenemos muy buena colaboración entre colegas de la misma dependencia. Pues vamos, precisamente yo los invito, vamos a ver una entrevista que nos concedió el doctor Luis Demetrio Miranda Gutiérrez del Departamento de Química Orgánica, que precisamente contribuye a lo que nos platica el doctor Martínez, que a veces esas cantidades escasas en la vía natural pueden ser de alguna manera fortalecidas con la parte orgánica. Vamos a ver esta entrevista y regresamos aquí a Mirador Universitario. Nosotros somos un grupo de investigación que se dedica a la síntesis orgánica.
Esta área es el arte de construir moléculas a partir de moléculas, de moléculas más grandes a partir de moléculas pequeñas. Casi siempre esto tiene un fin. Hacemos que moléculas pequeñas se transformen en moléculas que tienen una utilidad casi siempre farmacológica, pueden ser anticancerígenos, antiinflamatorios. Específicamente hay dos grandes ramas en la síntesis orgánica. Una es la preparación de las moléculas en sí, en donde lo importante es la molécula que vamos a preparar, porque tiene quizás alguna actividad farmacológica o porque es importante para la generación de nuevos materiales. Otra es el desarrollo de metodologías sintéticas, lo que significa que desarrollamos herramientas en donde nosotros rompemos enlaces químicos para transformar esos enlaces químicos en otros enlaces, con el fin de ayudar a hacer más práctica la preparación de ciertas moléculas. Esto a veces tiene que ver un poco con la química verde, con la química sustentable, es decir, desarrollamos metodologías que son más amigables con el medio ambiente. Específicamente en nuestro laboratorio tenemos dos líneas importantes, que son la química de radicales libres. En esta área lo que hacemos es inducir que las moléculas generen radicales libres en el medio de reacción para que se transformen de manera eficiente a moléculas más importantes. Casi siempre utilizamos reacciones en cascada, lo cual significa que rompemos un enlace y después, mediante una serie de procesos químicos, generamos más de dos enlaces carbono-carbono o carbono-heteroátomo, de tal manera que la complejidad de las moléculas aumenta drásticamente en una sola etapa. En la química de multicomponentes estamos actualmente utilizando uno de los conceptos más modernos, que es la obtención de diversidad estructural. ¿Qué significa esto? Que desarrollamos metodologías en donde nosotros, a partir de moléculas pequeñas de fácil acceso que son comerciales, las transformamos en dos o tres etapas en moléculas que podrían ser eventualmente medicamentos o que pueden ser por lo menos consideradas para los ensayos farmacológicos. En esta química multicomponentes lo que hacemos es colocar más de dos o tres reactivos en un solo matraz de reacción, en un medio de reacción, y estos tres o cuatro componentes se ensamblan todos los átomos que están en las materias primas aparecen en los productos, de tal manera que moléculas pequeñitas, como se ensamblan con otros tres reactivos, generan moléculas tremendamente más grandes y más complejas. Después hacemos una serie de reacciones de postcondensación, que decimos, y obtenemos una molécula mucho más compleja de la que utilizamos. ¿Por qué es importante esta área? Porque simplemente nos ayuda que a partir de moléculas pequeñas obtener moléculas mucho más grandes, pero también nos ayuda a colocar ciertos grupos funcionales que sabemos que van a funcionar en la química farmacéutica. Es decir, no solamente obtenemos una molécula, sino podemos, nuestra metodología nos ayuda a obtener 10, 15 o 20 o 100 moléculas que tienen a veces igual o diferente estructura molecular. Por eso se dice que mediante este tipo de química se genera diversidad estructural a partir de moléculas muy pequeñas de una manera muy, muy barata y muy práctica. En general, esos son los dos grandes áreas que trabajamos aquí en el Instituto de Química, en nuestro grupo de investigación. Estamos ya de regreso. Después de oír la entrevista con el doctor Luis Demetrio, a quien le agradezco mucho su participación, complejo, sin duda, lo hace muy fácil, pero yo creo que muchos de los que están del otro lado del televisor han de decir dos, tres palabras que nos llaman mucho la atención. ¿Por qué no me comentan un poquito más para que nuestros amigos televidentes pues quede claro que cuál es esta parte de la química orgánica? Si usted quiere comenzar, doctor Martínez. Bueno, la síntesis orgánica, como dijo el doctor Miranda, pues lo dijo muy sencillo, ¿sí? Pero realmente claro, no es tan sencillo como se dice, ¿sí? La idea que se tiene es partir de elementos más asequibles, baratos, y llegar a, por medio de transformaciones químicas, a las sustancias, ya sea de interés farmacéutico o de otro tipo. Eso es. ¿Sí? En realidad, ahora la metodología, pues es la que él nos dijo, es a veces por multicomponentes, o lo que se llama la síntesis lineal, A, B, C, sí, claro, y D. Paso por paso. Paso, ¿no? Por paso, sí. Uh-huh. Pues dependiendo del programa o el problema que se quiera
quiera atacar, pues, va a ser la estrategia a definir. Entonces, pues no es así, ¿sí? Pero en pocas palabras y en un idioma muy llano, es transformar de moléculas simples y baratas a compuestas, ¿sí? Mediante transformaciones químicas. Perfecto, pues ahí sí está más claro ni el agua, diría yo. Sin duda, todos estos desarrollos, estos avances que se hacen en el Instituto de Química, pues despiertan el interés de la industria farmacológica, que finalmente es eso, ¿no? De tener ya un medicamento colocado en el mercado y con una utilidad directamente. Empiezo con usted, doctor Martínez, porque sé que usted ha tenido un desarrollo interesante en ese sentido, enfocándome particularmente en cuestiones de patentes. ¿Por qué no me platica un poquito de esto? Y luego con usted, doctor Reyes, vamos al otro sentido. Los premios, los reconocimientos que se hayan podido recibir por el desarrollo de estos productos. Bueno, en patentes, hemos nosotros incursionado en varios rubros, ¿sí?, de investigación, y eso se ha reflejado en el tipo de patentes que hemos tratado o hemos logrado. Nosotros, una de las primeras patentes que logré fue de ácidos anacárdicos, son compuestos que tiene el cuachalalate, ¿sí? Uh-huh. En su parte no polar. Eso nosotros lo patentamos contra lo que se llama percepción del cuerpo. Ah, caray, ¿qué será eso? Es un nuevo acercamiento, una nueva aproximación para las bacterias patógenas. En México existe, bueno, y en el mundo, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, muchos de los antibióticos ya no tienen efecto contra bacterias patógenas. Sí, ya hicieron resistencia. Exactamente, sobre todo las que se dan en los hospitales. Uh-huh. Pues las infecciones intrahospitalarias son muy de cuidado. Uh-huh, claro. Entonces, ese tipo de bacterias ya no responden a los tratamientos comunes con los fármacos. Entonces, una manera de hacerlo es no las mates. No mates las bacterias, quítale los factores de virulencia. ¿Qué son los factores de virulencia? Cuando la bacteria ya está a punto de crecer o está acá, envía sus señales dentro de ella misma, de ese conjunto bacteriano, y empieza a elaborar lo que llamamos nosotros los factores de virulencia. Esos factores de virulencia son los que hacen mal al huésped, uh-huh, entre ellos al ser humano. Claro. Porque si los matáramos, estamos en el círculo inacabable de que mato bacterias, pero quedan algunas resistentes y estas ya no van a ser susceptibles al tratamiento farmacológico. Entonces debo de tratar otro fármaco más potente, más, y así me voy, ¿sí? Estoy haciendo cepas multiresistentes a fármacos. Claro, podríamos decir que entramos en la línea de tipo un bacteriostato en lugar de un bactericida, es decir, evitar de alguna manera este desarrollo, ¿no? En términos normales podríamos pensar así, uh-huh, pero esta aproximación es muy novedosa, se me hace muy, claro, novedosa. Totalmente. Sí, uh-huh, pero ya no es tan novedosa, o sea, uh-huh, me incorporé tarde al concepto, pero no, eso, uh-huh, no importa. Entonces, lo que se trata en esto es quitarle los factores de virulencia, claro, que son muchos, son, sí, enzimas, claro, compuestos, o sea, este es, duda, un mundo de cosas, ¿eh? Entonces, lo que hicimos es probar esta mezcla de ácidos anacárdicos para bajar los factores de virulencia de las bacterias patógenas. Eso fue una de las patentes, que hemos tenido, ¿sí? Otra, totalmente diferente, buscando compuestos antidepresivos, ¿sí? Entonces, tenemos ahorita es una patente que apara dos productos generalmente. Una es una cumarina natural, ¿sí? Y la otra es un derivado de esta cumarina natural que lo hemos patentado como antidepresivos, ¿sí? Esa patente va muy bien porque ya la hicimos internacional, ¿sí? La otra es nacional, esta es internacional. Y una tercera es con respecto al cáncer, pero esta patente la estamos haciendo en colaboración con la Universidad de Arkansas. O sea, en el mundo científico las colaboraciones casi son como flores que se dan, sí, a cada rato, ¿no? Entonces tenemos colaboraciones en la Universidad de Arkansas y
a mí me pareció adecuado hacer la patente allá porque está la UNAM. La UNAM está en su reconocimiento, pero es un foro más adecuado, claro, para buscar eso. Ahí que estamos patentados son lo que llamamos nosotros lactonas esquizoterpénicas para inhibir enzimas que se sobreexpresan en cierto tipo de cáncer. Okay. Entonces son las tres patentes que hasta el momento tenemos, pero vienen más, camino, ¿sí? Vengan muchas más. Y en ese sentido, doctor Reyes. Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad para que el público conociera un poco más de lo que significa el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina 2015. Wow. A tres investigadores que han trabajado con productos naturales. En el caso concreto, por ejemplo, de la doctora Yu Yu Tu, que desarrolla o encuentra en una planta una sustancia que le llama artemisinin, en una planta que se usa en la medicina tradicional china y que es Xinghao, esa es la planta como se le nombra en chino, y cómo la investigación a veces tiene unos recovecos muy interesantes, porque digamos, podríamos imaginarnos a la doctora Yu Yu Tu en su laboratorio plácidamente. Sin embargo, el contexto en el cual se dio realmente es impresionante, porque es el contexto de la guerra de Vietnam. Wow. La guerra de Vietnam entre Estados Unidos, uh-huh, y Vietnam del Norte, y donde los chinos entran a apoyar a Vietnam. Y lo curioso es que en ese contexto ambos ejércitos se tenían un enemigo en común, o dos enemigos en común, un mosquito y el plasmodium, uh-huh, que es el agente causal de la malaria, del paludismo. Entonces, en ese contexto de guerra, es donde hay un proyecto secreto de China para tratar de encontrar una sustancia o un medicamento, algo que permita, digamos, que los soldados no se enfermen tanto. Claro. Los Estados Unidos a su vez emprenden otro programa por su cuenta. Y es en ese contexto donde se ponen 500 investigadores a trabajar bajo el liderazgo de Yu Yu Tu. Wow. ¿Sí? Y una cantidad de dinero impresionante. Uh-huh. Y entonces logra descubrir la artemisinina en una planta medicinal china. Entonces, y esto es un secreto. Porque es un secreto militar. Solo 5 años después de que la guerra de Vietnam ha concluido, es que China decide hacer público su descubrimiento. Uh-huh. Y entonces todo el mundo, ahora sí, literalmente todo el mundo, pues se asombra y empieza a copiar y a hacer derivados del artemisinin. Pero originalmente, digamos, fue un producto para ayudar a los soldados. Sí, una necesidad. Sí, una necesidad, digamos, de guerra, uh-huh, en donde ocurre ese descubrimiento. Entonces, a veces la investigación parece que está en unos contextos muy acolchonaditos. Sí, muy, todo, muy en área de confort. No, así es. Y en este caso no fue así. Y todo ello porque ya había resistencia a los medicamentos como la cloroquina, uh-huh, que era lo que se, claro, usaba. Entonces, ese es el contexto donde ocurre esto. Y realmente es también tiene un mensaje, en mi opinión, el otorgamiento de este premio Nobel. Okay. Porque está mandando un mensaje a toda la humanidad de que regresemos hacia las plantas, a verlas, que las teníamos un poquito olvidados, a los microorganismos, a la biodiversidad y de las oportunidades que nos pueden dar en salud. Entonces yo creo que pues esto abre muchas oportunidades y va a cambiar la percepción de líderes y de la gente en general sobre la biodiversidad. Fíjese que en ese sentido usted ha utilizado dos palabras: abrir y oportunidad. ¿Qué más se puede innovar en esto? A ver, platíquenme, ya que los veo realmente entusiasmados. ¿Cómo le podemos hacer y qué más se puede hacer en este terreno de los productos naturales? Bueno, si nada más nos vamos a números, acabamos de decir que son 3,000 plantas medicinales. Sí, sí, sí. Y yo le estoy hablando nada más de dos. De dos, sí, imagínese. Imagínese la cantidad, el potencial que se tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un mundo de oportunidades. Y no solamente eso, sino que también en lo que hemos estado nosotros investigando es
oye, ¿qué pasa si le pones un de estos cancerígenos de la clínica con tu compuesto? Exacto. Ya la es otro panorama. Sin duda. Y eso se puede repetir en cualquier tipo de enfermedad. ¿Sí? Claro. Y eso es un mundo que hay que explorar. Sin duda. Hay que explorar, y no solamente a nivel de compuesto, sino otra de las cosas que nosotros estamos tratando, iniciando de investigar es, oye, este tecito, esta cosita que te tomas, ¿no te cambiará la expresión génica? Por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Es otra área de oportunidad. Claro. Que yo trato de llegar. Claro. Pero es un deseo, porque ya estoy tan, tan abarrotado, tan lleno de ideas, que es difícil implementarlo. Pero eso es otra área de oportunidad. Sí, claro. No solamente estamos hablando de estudiar las 3,000 especies medicinales que tiene el país, sino también la misma dinámica nos está llevando a otras áreas que realmente al principio no se habían explorado. Uh-huh. Entonces es grandísimo. Había, como dicen los chavos, no te la vas a acabar. No te la vas a acabar. Y bueno, en este sentido, mi querido doctor Reyes, lo que sí se nos está acabando es el tiempo. Entonces yo quisiera pedirle algún comentario al respecto y sus conclusiones finales. Bueno, yo lo veo también de que es necesario preservar la biodiversidad, fomentar, digamos, por ejemplo, plantaciones o la protección de áreas naturales que nos dan esta riqueza química. Y al respecto, lo que nosotros estamos enfocados es al desarrollo de fitomedicamentos. Correcto. Que son extractos estandarizados vegetales. ¿Cómo lo veo yo? Esto es, digamos, por ejemplo, trabajamos un árbol tropical donde se puede hacer cosecha sustentable de hojas, cosechar las hojas para elaborar un extracto, porque esto va a traer no solo beneficios, digamos, a la ecología, sino también sociales, y eso es algo que necesitamos mucho. Entonces yo creo que el desarrollo del concepto de fitomedicamento, un extracto estandarizado química y farmacológicamente, y que ha probado éxitos en otras áreas, por ejemplo, hay un medicamento para la próstata que es de origen vegetal, también bueno, hay varios para el colitis de origen vegetal. Entonces, mediante este concepto de plantaciones, entonces yo creo que también es otra área de oportunidad que hay que explorar, especialmente en nuestro país, que carece de empleos suficientes en las áreas rurales y que además está devastando desde el punto de vista ecológico de una manera terrible. Pues ahí está ya, sin duda el panorama es muy amplio, el interés de la industria farmacéutica es grandísima, proyectos que son sustentables, que son sostenibles, que tienen un área de impacto multidisciplinario, y bueno, pues a mí no me queda nada más que agradecer su presencia. Ha resultado muy enriquecedor conocer lo que dos grandes investigadores mexicanos en el Instituto de Química están realizando en pro de la salud de los seres humanos. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros, y en nombre de este gran equipo de televisión, agradecemos a usted el privilegio de su atención, y yo lo invito a que nos acompañe en el próximo programa de esta serie, el tercero ya de esta serie, Arsenales contra el Cáncer, y creo que ahí también tendremos un tema amplio para platicar y compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar a la fuente de comunicación que usted prefiera. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo por supuesto el privilegio de su atención. Hasta la próxima.